Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Agentes de la Policía Nacional de España desmantelaron en días recientes una red que pretendía distribuir sustancias estupefacientes ocultas en productos de alimentación y juguetería a través de una empresa de paquetería ubicada en el distrito madrileño de San Blas. El operativo policial en cuestión logró la detención de 5 personas como presuntos autores de un delito contra la sanidad pública y la intervención de casi 10.000 pastillas de MDMA, o mejor conocidas como éxtasis, que trataban de enviar a Venezuela. Este grupo organizado pretendía realizar diversos envíos ocultando las pastillas en cajas de cereales, bolsas de golosinas o artículos de juguetería. La investigación policial que se inició a mediados del mes de octubre de 2020 logró desmantelar esta peligrosa organización criminal y asimismo detener a 5 personas. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos.